Sábado a todos ustedes, hermanos, amigos, jóvenes, estudiantes, profe, yo todavía lo veo como mi profe. Este, gracias por la invitación de venir a, a mi alma mater, a la que quiero mucho. Y cada vez que tengo la oportunidad de llegar a este lugar, pues para mí es como un viento fresco, en medio de la realidad que uno vive diariamente en la ciudad, siempre en el ministerio, cada vez que venía por acá sentía un viento fresco, me renovaba y salía adelante. Extraño esos momentos de la maestría, de la licenciatura, y pues quiero exhortarles a todos los jóvenes que, que aprovechen, disfruten este ambiente tan bonito, en donde muchos que estuvimos aquí conocimos a Dios y lo seguimos conociendo cada día. También tengo mucho que agradecerle a mis maestros de teología. Muchos de ellos me enseñaron muchas cosas valiosas por medio de su ejemplo y sus enseñanzas. Y otros amigos y compañeros y personas que trabajan en la universidad, que me crucé en el camino con ellos. A todos ellos muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo grandemente. Antes de comenzar eh, la reflexión, quisiera este, darle un saludo a todos nuestros televidentes, amigos que nos ven por medio de Internet y las redes sociales. Un saludo para ellos y esperamos que esta semana de oración para ustedes que están a la distancia, esta, estos mensajes puedan llegar a sus corazones y tomar decisiones importantes para su vida. Queridos hermanos jóvenes, ¿les parece que antes de iniciar, inclinemos el rostro para hacer una oración y entonces invitar al Espíritu Santo para que nos ayude a estudiar su palabra? Querido Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra. Y en esta hermosa semana que juntos vamos a pasar, permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender un poquito la carta a los romanos. Un mensaje que tú quieres que conozcamos y que apliquemos a nuestra vida. La vida cristiana es una lucha, pero no estamos solos y te agradecemos por enviar a tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario y por mandar a tu santo consolador. Ayúdanos a estudiar tu palabra, ayúdanos a escuchar tu voz, pero sobre todo ayúdanos a aplicarla en nuestra vida. En tu nombre abrimos las escrituras, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El famoso periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeno, en su famoso libro Patas arriba, y permítanme decirles que, aunque se oiga un poco raro el nombre, Patas Arriba, es un libro muy, muy singular, que lo recomiendo que lo lean. Este periodista uruguayo, en ese libro, Patas Arriba, eh, registró una cita impresionante, y para ello voy a utilizar la pantalla, para que ustedes puedan ver, la cita que él registra. Esta cita no la pronunció él, esta cita eh, es de un personaje, eh, del siglo xx pero este personaje es muy interesante muy 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 interesante pero antes de analizar el personaje permítanme eh, colocar la cita y, y la voy a leer vean lo que galeno cita él no lo dice lo dice este personaje peculiar dice hoy en día ya la gente no respeta nada antes poníamos en un pedestal la virtud, el honor, la verdad y la ley. La corrupción, dice él, campea en la vida americana de nuestros días. Donde no se obedece otra ley, la corrupción es la única ley. La corrupción, dice, está minando este país. La virtud y el honor y a la ley se ha sumado en nuestras vidas. Ahora, cuando uno analiza esta declaración, uno dice, bueno, ¿qué predicador lo habrá dicho? ¿Qué político lo habrá dicho? ¿Qué filósofo lo habrá dicho? ¿Qué sociólogo lo habrá dicho? Pero cuando uno, lo, lo, lo que hace es interesante esta cita es precisamente, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Al Capone. Tal vez. No sepas quién fue él, pero permíteme recordártelo. Al Capone fue el rey del tráfico del alcohol en Chicago entre los años 20 y 30. Esta frase que acabo de leer la pronunció en una entrevista que le hizo Cornelius Vanderbilt allá por el año 31, 1931 a unos pocos días de ser encarcelado por corrupción, estafa, mentira y engaño. Queridos jóvenes, queridos hermanos, la simulación, la falsedad, la hipocresía, la incongruencia son los rasgos distintivos que hoy imperan en la naturaleza humana. Esto no es una afirmación arrebatada de un loco predicador. Esta es la base misma de la historia universal, una historia llena de muertes, engaños, traiciones, complots e hipocresías. Cada vez es evidente que ni el grado de educación ni la cultura son suficientes para detener la ola de corrupción que cada día aumenta. La violencia innata en el hombre continuamente se sale de control y llega a grados nunca imaginados. Nosotros somos testigos a través de los medios de comunicación como individuos aparentemente normales irrumpen en un centro comercial con una escopeta y son capaces de masacrar a gente, jóvenes. Niños, adultos, ancianos. Cuando uno ve estas escenas de violencia grotescas, uno se pregunta, ¿qué es lo que le está pasando a la humanidad? Porque de cultura no queda, ni de educación tampoco. ¿Por qué en la mente del hombre, o la mente del hombre más bien, es capaz de... Crear cosas bellas, diseñar cosas bellas, pero al mismo tiempo de hacer cosas monstruosas. ¿Por qué el hombre sigue con una sed insaciable de poder y de dinero que nunca se llena? ¿Hacia dónde se dirige este mundo con una cosmovisión de esta naturaleza? Y sobre todo, la pregunta más importante. Y en todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio? ¿Qué está haciendo o qué hace? Y la gran pregunta y la más importante, ¿hay solución para este planeta convulsionado? Pues déjame decirte, hermano, estudiante, profesor, que yo sí creo que hay solución. Y por eso es importante estudiar la carta a los romanos. Porque cuando estudiamos esta parte de la escritura, podemos entender mejor nuestra realidad social en la que vivimos. Y podemos conocer la profundidad de la naturaleza del hombre. Y no dejarnos llevar por las falsas promesas de los futurólogos que ellos proclaman una era de progreso, una era que no se ve. Porque más bien en lugar de progreso parece retroceso. El apóstol San Pablo declara en esta carta que los seres humanos nacen en pecado y están sujetos a la esclavitud, pero que Jesucristo vino para hacernos libres. Por eso esta carta, esta carta es importante que tú la estudies, querido joven. Esta carta es importante que la entendamos. Pero no te voy a invitar a que la estudiemos académicamente. Te voy a invitar a que la estudiemos como escuchando la voz de Dios que va cambiando y transformando tu vida. Esta carta es una carta de libertad. Libertad de qué? Libertad de la santa ira de Dios ante toda impiedad. Libertad de la enajenación. Libertad del oscuro calabozo de nuestro propio yo. Libertad de la culpa. Libertad del temor. Libertad de tus complejos. Libertad de tus miedos. Libertad de tus traumas. Libertad de una tierra que gime por liberación. Libertad de conflíos, de conflictos y supremacías étnicas y raciales que todavía existen en nuestra iglesia. Libertad. Para entregarnos al servicio amoroso de Dios y en servir a otros en un mundo cada vez más ególatra. Por eso yo quiero estudiar en esta noche algunos elementos introductorios de la carta, porque al entenderlos vamos a poder apreciar más los hermosos tesoros que están en Romanos. Y permíteme en esta noche hablarte un poco de la importancia de la carta. No es sorprendente que la iglesia en todas las generaciones reconoció la importancia de este libro. Uno de ellos fue precisamente Lutero, el gran fraile católico convertido al protestantismo y promotor de la reforma, del gran cambio. Él dijo de Romanos, esta es la parte principal del Nuevo Testamento. Es el Evangelio más puro. Es digna no solo de que todo cristiano la conozca, sino que se la aprenda de memoria. Otro gran pensador, teólogo, protestante, Juan Calvino, francés, él dijo, cualquier persona adquiere un conocimiento de esta epístola y una vez que lo adquiere, ante él se abre una puerta de acceso a los tesoros más recónditos de la escritura. ¿Y qué poder decir de este extraordinario comentarista Frederick Godek? Este hombre dijo que la Carta a los Romanos era la catedral de la fe cristiana. La catedral de la fe cristiana. Extraordinario. Queridos jóvenes y hermanos, profesores, a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, la Carta a los Romanos, es palabra de Dios que tiene poder para cambiar las vidas, los entornos sociales y transformar nuestras comunidades y promover una reforma y un raivamiento personal. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no solo informa, transforma. La palabra de Dios no solamente te confronta, te corrige. La palabra de Dios no entretiene, alimenta. La palabra de Dios no especula, revela. La carta a los romanos es palabra de Dios. Y te invito durante esta semana a estudiarla. Ahora permítanme hablar un poco del autor. El autor, el apóstol San Pablo. ¿Cuánto se ha escrito del apóstol San Pablo? ¿Cuánto se ha hablado de él? Incluso algunos dicen que él fue el fundador del cristianismo. Nosotros no lo creemos así. Creemos que fue un siervo de Dios que simplemente continuó la misión que Jesús encomendó a sus discípulos. Pero eso nos hace ver que la figura del apóstol es importante hasta el día de hoy. Su legado al cristianismo es inolvidable. Muchos ya lo conocemos y no voy a hablar de él detalladamente, pero permítanme para aquellos que nos ven por televisión y por las redes o por cualquier medio, hablar simplemente un pequeño resumen de su vida. Él fue un judío, judío ortodoxo, conservador, dedicó toda su vida a estudiar la ley a manos de un gran maestro llamado Gamaliel, fue un ferviente perseguidor de la iglesia cristiana, y el, el celo que él tuvo lo llevó a tal grado que persiguió a muchos cristianos, incluyendo a Esteban. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro marcó su vida. Y digo marcó porque cuando él tuvo el encuentro con Jesús, cambió su vida, cambió sus planes y cambiaron sus sueños. Y querido joven, Dios... No quiere mejorar tu vida. Dios no quiere refinar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. No quiere mejorarla. Y cuando transforma tu vida, tus planes, tus metas, tus sueños cambian. Porque tu visión va más allá de lo terrenal, va más allá. Vemos las cosas que todavía no son, pero que ya son realidad, llegar a la patria celestial. Esa es la única razón por la cual cuando tú conoces a Jesús todo cambia, revoluciona. Para Pablo así fue. Ahora permíteme que la misma carta nos hable un poquito más de Pablo. Veamos qué dice la carta sobre Pablo y cómo fue que Dios lo transformó. Así que te voy a invitar a que abramos el libro de Romanos capítulo 1, por favor, versículo 1. Y ahí vamos a ver algunas, algunos rasgos distintivos del carácter de Pablo. Por ejemplo, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra que utiliza Pablo, la palabra griega, es dulos y que algunos lo traducen literalmente como Pablo, esclavo de Jesucristo. Para nosotros este término es raro en nuestra vida diaria, pero ponte en el lugar de Pablo. Pablo le escribe una carta a una iglesia en Roma aproximadamente de casi medio millón de habitantes. La tercera parte de la población es esclava. La otra tercera parte de la población fue esclava pero ahora es libre. Entonces, eh, la figura de la esclavitud era una figura muy común y Pablo la usa metafóricamente para describir que él no es un líder servil, es un líder leal. Pablo dice, soy esclavo porque mi única devoción es... Mi amo, Jesús. Y esta visión transforma el concepto de liderazgo. Porque el líder secular busca el poder para controlar a otros. El líder cristiano busca servir a otros. Y su lealtad es hacia Dios. Lo que Pablo quiere decir con esto es, el cristiano no es dueño de sí mismo, le pertenece a Jesús. En 1 Corintios 7:23 Pablo dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Tu meta no es agradar a los hombres, tu meta no es buscar aplausos, tu meta es buscar la sonrisa de Dios, tu meta es buscar la aprobación de Dios y no siempre la aprobación de Dios es popular, no siempre. Por eso tu visión tiene que cambiar si quieres ser un líder en el reino de Dios. Cuando el cristianismo transforma tu percepción, entiendes una gran verdad, como Pablo la entendió cuando dijo que era esclavo. Ya no eres un empleado más de una empresa cristiana. Ya no eres un profesionista buscando una iglesia para pasar el sábado entreteniendo a tus hijos. Ya no eres un académico perdido en los laberintos de lo abstracto. Es que Pablo está diciendo aquí que la vida cristiana no es un interés acerca de Dios, no es un, un programa de superación, de mejoramiento de autoestima. No, la vida cristiana no es pertenecer a un club social y cumplir ciertos deberes. La, la, la vida cristiana, dice Pablo, implica un compromiso absoluto donde tú eres esclavo y Jesús es tu amo. Y tu única pasión es agradar a tu amo. Pero Pablo no solamente dice que es esclavo, nota en el versículo ahí mismo que dice, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Déjame decirte... Y la carta de los romanos es una, casa, una carta misiológica. Tiene que ver con misión. Sentido de misión. Cuando Pablo conoce a Jesús, él ya no se ve simplemente como un simple empleado, un simple profesionista. Él se ve como un enviado de Dios, un representante de Dios. Para Pablo la vida cristiana se resume en dos palabras, un mensaje, una misión. Pablo ahora sueña por traspasar fronteras, conquistar nuevos lugares, romper barreras sociales, llevar el mensaje, el mensaje a muchos lugares. Queridos jóvenes, tú no eres un ingeniero. Eres un misionero disfrazado de ingeniero. Tú no eres una enfermera. Eres una misionera disfrazada de enfermera. Tú no eres un abogado. Eres un misionero disfrazado de abogado. ¿Captas lo que quiero decir? Pablo se dedicaba a hacer tiendas para subsistir. Pero sus conocimientos los empleaba para llevar el mensaje al mundo. Ciertamente vas a aprender aquí habilidades académicas, destrezas, competencias que te van a ayudar a ser un buen profesionista. Pero si tu única meta en la vida es ser un buen profesionista, entonces tu visión en esta universidad es miope. Porque el que está apasionado por Jesús. Va a haber en la ingeniería, en la matemática, en la mecánica, en la ciencia, en la química, en la biología, herramientas para poder llevar el Evangelio y traspasar fronteras. Y tienes que entenderlo, porque si no, querido joven, date de baja y salte de esta universidad, porque estás perdiendo el tiempo. Si tu meta es solo ser dinero, Felicidades, lo puedes conseguir. Hay otras maneras: miente, engaña, simula y vas a tener dinero de a montón. Haz fraude si quieres, todo el mundo lo hace. Pero ese no es el camino. Dios te ha puesto aquí para una misión que solo tú puedes desarrollar. Eres un enviado de Dios, representante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y querido joven, ve, no solamente Pablo dice que es esclavo, no solamente dice que es enviado o apóstol. Miren lo que dice más adelante en el versículo 1, dice, fue apartado. Dice Pablo, apartado, ¿para qué? ¿Para qué? El Evangelio. Nota, Pablo era un fariseo. La palabra fariseo significa apartado. Él era, eh, recibía la herencia el legado histórico de un grupo heroico llamado los Hasidim, que defendieron su patria, quisieron pelear contra la influencia griega y lucharon contra Antioquia Epífanes y pudieron independizarse por un rato de, de la helenización y de la cultura griega, un rato nada más, porque luego llegaron los romanos, pero los... los pobladores especialmente los israelitas que habitaban en Jerusalén veían a los fariseos como héroes como estrellas Pablo tenía un, una, un servicio un ministerio muy respetado pero pero se equivocó de enfoque él se apartó para la ley y la ley no da vida solamente mata cuando él conoce a Jesús su vida es transformada y ahora él entiende que está apartado, sigue siendo un fariseo, pero ahora está apartado para Dios. Es decir, Dios lo apartó para hacer una tarea específica. De la misma manera, tú como joven cristiano, tú como profesor, tú como hermano de la comunidad, has sido llamado, has sido apartado para hacer una tarea específica que es la de compartir el Evangelio de Dios. Por eso es que, queridos jóvenes, el cristiano no puede divagar o flotar en el mercado de la inutilidad o de la improductividad. Porque si el cristiano en esta tierra solo ocupa un espacio sin una función específica, entonces, entonces solo estorba. Y si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? Ser cristiano, dice Pablo, es cumplir una tarea, no sentarse en las gradas y andar corrigiendo a todo el mundo o señalando errores. Eso es fácil. Cualquiera se puede sentar y decir: Yo lo haría así, yo lo haría así, yo lo haría así. El mundo está de los yo haría. El mundo está lleno de gente que dice: Yo haría. Pero de que haga, a que concrete, es otra cosa muy distinta. Bájate de las gradas. Deja de vivir en el mundo de yo haría. Desciende a la tierra, empólvate y haz algo por la causa de Dios. Dios no te llamó a componer el mundo, no lo vas a componer, no, pero Dios te ha llamado a componer tu entorno. La mejor obra misionera es buscar la excelencia. Y la, la excelencia es la que predica. Cuando un joven cristiano llega y quiere empleo y quiere ser jefe y solamente quiere dar órdenes y no servir, su enfoque está equivocado, completamente. Tu mejor tarea al predicar es hacer tu trabajo buscando la excelencia. No la vas a lograr, tal vez no, pero la vas a buscar. Y tu vida, tu tarea, tu trabajo va a predicar más que tus palabras. Por eso, Levítico 20:26 dice: Habéis de ser santos porque yo soy santo. Es decir, habéis de ser apartados, diferentes. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice Dios. Pablo es un fariseo apartado para anunciar el Evangelio. Y Dios te ha apartado a una tarea que nadie puede hacer más que solo tú. Solo tú. Es que la iglesia no está hecha para protagonistas. La iglesia está hecha para vivir en interdependencia. Todos somos valiosos. Y todos tenemos que hacer algo que nadie más puede hacer. ¿Qué haría yo si no hay un técnico aquí? ¿Qué haría yo si no hay un diácono? ¿Qué haría yo? No haría nada. Es gracias al conjunto de esfuerzos que juntos construimos un reino eterno para preparar a un pueblo para la venida de Jesús. Queridos, pero Pablo dice: no solamente era apartado, dice que era un hombre de oración. Busca conmigo el versículo 8 y 9 y mira lo que dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios a quien sirvo en mi espíritu anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Estos versículos me habla de un hombre que oraba, un hombre que oraba por otros. En este mundo de tanta prisa confundimos la actividad con la espiritualidad. Mientras más activo, más espiritual soy. Pero no necesariamente. Puedes estar tan ocupado en las cosas de Dios que te olvidas de Dios. La lucha más grande que un cristiano enfrenta es orar. ¿Y por qué? Permíteme ilustrártelo. Un día se acercaron con Billy Graham. Y le preguntaron, Pastor Billy Graham, un gran predicador, sería el bullón evangélico hoy en día. Ya está anciano, pero dejó un gran legado. Pastor, ¿cuál ha sido su mayor tentación en su ministerio? Y el reportero pensó, mujeres, sexo, poder, dinero. Y el hombre le dijo, no, orar. ¿Orar? Dijo el periodista. ¿Cómo? ¿Orar? Sí, orar. ¿Por qué, Pastor Billy Graham? Porque va en contra de mi naturaleza. La tentación es depender más de lo que tú sabes, del poder que tienes y de tu capacidad, en lugar de doblar tus rodillas. Pero cada vez que doblamos las rodillas, reconocemos nuestra impotencia y es en la impotencia donde Dios nos hace omnipotentes. Si quieres seguir perdiendo el tiempo en la improductividad, nunca ores, aunque sigas corriendo. Si quieres ser productivo, búscalo a solas, cada día. Y créeme, tu vida va a ser más productiva. Y luego dice que Pablo no será hombre de oración, era un hombre humilde. Vean los versículos 10 y 12 rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga el, al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Y noten qué extraordinarias palabras dice el apóstol Pablo, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pablo dice: Tengo muchas ganas de ir con ustedes y confirmarlos en la fe. Yo no los establecí, yo no hice esa congregación, pero tengo ganas de visitarlos, no solo para enseñarles, sino para aprender también de ustedes. ¡Wow! Mientras más sabes, más humilde. Hay alguien que escribió un libro que le tituló La humildad y cómo la adquirí. Y fue un best seller, ¿eh? Pero, mira, hubo un concurso de oratoria, quedaron dos finalistas, había un viejito, anciano, y había un joven potente. La competencia era reclamar el Salmo 23. El hombre fuerte, reclama con un tono cautivador, con una rima atractiva. Cuando termina este hombre joven, la gente de la iglesia se levanta y aplaude. Y por ahí un irreverente dijo, "Bravo, bravo." Entonces llegó aquel anciano y con su voz quebrada y frágil declamó el Salmo 23 y la congregación hizo silencio. Un silencio que parecía que nadie estaba en el templo. Y de pronto, mientras él estaba ya por concluir, algunos empezaron a llorar. El joven que había pasado primero se extrañó muchísimo y le preguntó al primer anciano de la iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Yo salí con aplausos y aquí algunos están llorando y en silencio. Y aquel anciano, el líder de la iglesia, le dijo, bueno, es que la diferencia es que usted sabe el salmo del pastor, pero el anciano conoce al pastor del salmo. Y cuando conoces al pastor del salmo, brota de ti vida y humildad. No buscas aplausos. Hay gente que toda la vida está hambrienta de que le den un lugar y lo premien. Si vas a vivir así en la iglesia, te voy a pronosticar tu futuro. Vas a vivir amargado toda la vida. Porque el cristiano sabe que el aplauso de Dios es el más importante y lo va a recibir cuando Cristo venga en gloria y majestad. Queridos, esta carta se escribió en el año 57 y 58 y ya nos dio un rasgo grande del carácter de Pablo. Pero permítanme finalizar con dos elementos más. El propósito de la carta es una carta misiológica de misión. Vean algunos textos, por ejemplo, Romanos 1:13, lean conmigo, dice: Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como lo he tenido con los demás gentiles, pero hasta ahora he sido ¿qué? estorbado. Y ahora abre conmigo Romanos 15, 23 y 24, y mira lo que dice. Por esta causa, Romanos 15, versículos 23 y 24 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, pues espero veros al pasar y ser encaminado hacia allá por vosotros una vez que haya disfrutado de vuestra compañía. Pablo ya había terminado sus tres viajes misioneros. Ya había cumplido su tarea, ya podría haberse jubilado. Pero Pablo tenía una gran pasión y lo vamos a descubrir esta semana. Y él está haciendo ya planes para ir a España y sabe que el punto clave es pasar por Roma, es confirmar a los hermanos, arreglar unos problemas que habían ahí locales y al mismo tiempo conseguir recursos para cumplir la misión en España. Siempre está el sentido de misión, nunca te lo quites, por favor. No te lo quites nunca. Y ahora espera, Pablo tenía un plan, ya lo tenía trazado, ya tenía fechas, ya sabía cuándo, solo tenía que dejar una ofrenda antes, pero ya todo lo tenía agendado. Pero no se cumplió el sueño de Pablo. Nunca fue a España, fue encarcelado en Roma y fue condenado posteriormente a muerte. Dice la historia y la tradición probablemente que Nerón ordenó su ejecución y fue decapitado. Joven, no siempre nuestros sueños se van a hacer realidad, no siempre. Generalmente nuestra voluntad nunca está sincronizada con la voluntad de Dios, pero si tú confías en Él, si tienes fe en Él, si lo conoces cada día, aunque tus planes no siempre salgan como tú quieres, tendrás la certeza de que Dios dirige tu vida siempre. Nadie esperó que Pablo terminara ejecutado. Probablemente hay muchas cosas que no están saliendo bien en este momento en tu vida. A veces ves confusiones, a veces ves que las cosas no encajan, pero no te desanimes, joven. No olvides que aunque no conoces el fin del camino, conoces al que guía tu camino. Entonces, por último, pregunto, ¿por qué el mensaje... A los romanos es importante para ti hoy, en este siglo XXI, en la era de la información, porque esta carta te da el remedio para la terrible enfermedad que la humanidad tiene, el virus del pecado. Porque en esta carta vas a conocer a Jesús como el Salvador de tu vida. Porque en esta carta, si vives por fe, vas a liberarte de tus miedos, tus complejos, tus temores, tus traumas y tus luchas internas del alma. ¿Y por qué no? Y te lo voy a decir con franqueza. Y de tus pecados secretos que tú conoces, que tú sabes que están pasando, pero los sigues viviendo. Por eso es importante estudiar esta carta, porque al estudiar esta carta vas a encontrar promesas que te van a ayudar a soportar las duras pruebas y las luchas y los sufrimientos que hoy tienes y los que van a venir, porque en esta carta vas a encontrar la paz que tanto anhelas y que con todo respeto lo has estado buscando en lugares equivocados y por eso si sigues así podrá pasar a la universidad y tal vez no pase nada en tu vida. Pero todavía estás a tiempo si hoy me acompañas y comienzas a buscar a Dios en esta oportunidad. Ahora déjame terminar diciendo algo. Hace tiempo encontré una, una poesía, obviamente traducida al inglés, al español, tal vez no tiene la ritma y el tono que quisiera uno. Pero el pensamiento de este, de, este, de este poema anónimo refleja el corazón de Romanos. Y déjame leértela. Oh, qué largas escaleras recorrí con mis pies temblorosos para tratar de hallar a Dios. Subí peldaño tras peldaño, poco a poco. Y después me resbalaba y lo perdía todo. Nunca avancé mucho, pero sigo luchando. Con persistencia y voluntad endeble. Sangrando en mi ascenso escaldoso hacia Dios. Sudando y sufriendo. Mientras Él, desde arriba. Sonreía. Luego llegó un momento en el que ya no pude subir. Me aflojé en la ansiedad y caí desde aquella altura. Llegué hasta abajo, al escalón más bajo, donde hay lodo y polvo y miseria. Y cuando yo yacía tendido en mi esperanza, cuando sentía que ya no había ninguna luz en mi horizonte, escuché una pisada en la escalera, donde yo vi la escalera, justamente donde fracasé y vacilé y desmayé. Y miré. Y cuando la esperanza había dejado de ser y ya no tenía más, mi Dios descendía de la escalera para llegar a mí y llevarme a la patria celestial. Ese es el corazón de la carta a los romanos. Es la voz de Dios intentando romper tu corazón duro y decirte... Deja de vivir un cristianismo ideal que nunca funciona. Deja de vivir en el libertinaje espiritual. Deja de vivir en la esclavitud del fanatismo y de la sin razón. Deja ya de andar tratando de subir por tus propias fuerzas. Resbálate, cae hasta el fondo, reconoce tu miseria y extiende la mano y permite que Dios te abrace y te lleve con Él a su patria celestial. Y si es así, entonces yo te invito a que te coloques de pie y cantemos juntos el corito tema. ¿Qué te parece? Coloquémonos, por favor. Y mientras cantamos... Mientras cantamos, quiero invitar a aquellas personas jóvenes, hermanos, visitas. Yo voy a hacer una oración especial en esta noche. Quiero orar por todos los que hemos caído de la escalera, como el pastor. Pero esta es una escalera más larga, muy larga. A veces estamos ahí moribundos, sufriendo, pero no pedimos ayuda. Joven querido, joven, si tu papá te hablara en esta mañana, en esta noche, si tu mamá te hablara, te diría hijo, mi único sueño en la vida es que seas salvo. No me interesa si ganas el premio Nobel. No me interesa si tienes mansiones. No me interesa si eres millonario. Yo quiero que seas salvo. Ahora yo te pregunto: ¿tu mamá y tu papá son más buenos que Dios? No. ¿Te imaginas lo que Dios quiere para ti? Por favor, ven. Quiero orar por ti. Y dile a Dios: Levántame de la escalera, Señor. Levántame en tus brazos. Quiero sentir el deseo de volver a ti. Si hay ese deseo ferviente, mientras cantamos este corito, ven, quiero orar por ti. Ven, donde estés, arriba, abajo, ven, ven, vamos a orar para comenzar juntos esta semana de oración. Ven, por favor, cantemos. Mi salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi salvador. Pues conmigo está a toda hora y en cualquier lugar. Él es mi salvador, mi amigo fiel, me guía siempre con su amor. Él es mi salvador, es nuestro amigo fiel y nos ama más que nuestros propios padres. Y si no has tenido la dicha de tener un padre amoroso, no te preocupes, no eres el único. Pero Dios puede llenar ese vacío que tus padres no te dieron. Solo quiero que entiendas que Dios te está invitando esta semana a tener un encuentro con Él y quiere darle un rumbo a tu vida para que de verdad trasciendas y estés con Él en la patria celestial. Y no solo tú tus seres queridos, tus amigos, aquellos que amas. Permíteme hacer una oración y voy a orar por nuestros amigos de, que están viéndome o están escuchando este tema. Si estás allá en la pantalla, estás oyendo, estás viendo, lo que sea, te quiero invitar a que ores a Dios. Yo voy a hacer unos segundos para que tú le pidas a Dios exactamente qué necesidad tienes. Y allá en tu casita, allá en el hogar, en el grupo pequeño, allá donde estés, tú también te conectes con nosotros por medio de esta oración. Vamos a tomarnos de la mano. Si tienen ahí algún compañero, tómense de la mano y yo voy a acercarme a ustedes y voy a orar. Oremos, querido Padre Celestial, gracias por tu gran amor. Al enviar a tu Hijo amado Jesús, nos mostraste cuán valiosos somos. Gracias porque a través de la vida de Pablo podemos ver cómo tú puedes transformar a las personas y las sigues transformando día con día. Señor, en esta tarde te pido por estos chicos que se están preparando en la universidad que no se olviden que son esclavos de Jesús, que han sido enviados a cumplir una misión y que son apartados para hacer algo que nadie puede hacer. Venimos a ti, al igual que mis amigos que nos están viendo por televisión o por internet, con nuestras fallas, nuestras flaquezas, nuestros traumas y nuestros problemas. Pero sabemos que aún así todas esas cosas las puedes usar para tu honra y tu gloria. Ayúdanos a entender nuestras limitaciones. Ayúdanos a sentirnos cada vez más débiles para que el poder del Evangelio obra en nosotros y todo lo que hagamos permee la excelencia, pero con solo un propósito, glorificar tu nombre en esta tierra. Bendice a estos chicos. Bendice sus necesidades y permite que tu Espíritu Santo los transforme poco a poco hasta llegar a ser semejantes a ti. Sé con cada uno de ellos y te pido por aquellas personas que en sus casas o aquí en la iglesia están agobiados. Permite que esta semana sea un bálsamo sanador para comenzar de nuevo. En tu nombre te damos muchas gracias. Amigo fiel, transfórmanos y ayúdanos a vivir por fe. En tu nombre, amén. Dios los bendiga y los esperamos todos estos días.